I'm currently in La Asomada, and this is the last place in Fuerteventura doing gofio production. You know, the special flour from the Canary Islands. Let me show you. Fuera, venga, fuera, venga, fuera. Son diferentes a los molinos, totalmente. Son muy, muy rápidos. Son de 3, de 5 a 3 veces más rápidos que el molino. Y debes ir a la cabeza para buscar el viento, gira toda la torre entera. Entonces todo eso se mueve. Todo esto se mueve, así. Increíble. La podemos inclinar hacia adelante, hacia un lado, hacia otro. Y después que vuela, la molina vuela. La molina tiene algo peculiar que no tiene el molino. La molina levanta vuelo todo el armazón hacia atrás. 20 centímetros. Aquí. Increíble. Para que cuando venga el viento no parta la torre y levante vuelo. Ah, vale. El molino no. El molino siempre va. Si no se muere, es fijo eso. Aquí esta tiene, arriba, tiene un agarre donde sube hacia arriba, no tiene apoyo, sino donde ella levanta vuelo y vuelve a bajar. Entonces el molinero lo que hace es asfixiar la máquina. Okay. Echarle más grano para que no sea, para que pueda ir con el viento fuerte. Incluso puede moler con velocidades de 120, 130 kilómetros por hora. Es enorme. Sí, es muy, muy peligroso también. Bueno, sí. Son máquinas que están diseñadas para trabajar con verdaderos molineros de ahí, que sea el único en el mundo, porque se perdió hace 80 años. Los molineros murieron, no se transmitió la tradición y se perdió. Entonces el gofio que encontramos en los supermercados, sí. Le llaman gofio, pero el verdadero gofio no se hace así. El gofio se tuesta con arena, se deja enfriar 15 horas, se le quita la cáscara y se le pasa por el cernidero. Y lo más importante es esto. La picadura de la piedra. La picadura de la piedra es lo más importante de un molino, un molino, una molina. La harina se rajuña a este ancho y se termina en punta afuera. La harina, que es un solo proceso, desde que entra hasta que sale está lijando. En cambio el gofio, la primera parte se haría, primer tramo con el hacha y el martillo, segundo tramo sería con el martillo escoplo, ¿vale? Y vas enderezándolo, y aquí, antiguamente se hacía con los pulsones, pulsón pequeño, de aquí alrededor, y ahora y con el grande dentro. Entonces ahora se hace con el martillo de punta. Bueno, esto también se perdió ahora, las radiales. Claro. Pero esto es un arte. El gofio nace de un arte, la harina nace de un proceso. Entonces el arte tiene que ser en conjunto con el agricultor, en conjunto con la persona que vaya a tostar, que ahora mismo soy yo. Entonces antiguamente era la mamá quien tostaba. Claro, en las casas, en todas las casas es como estaba trabajando todos juntos. Claro, el pan, antes no iba a panadería a comprarlo. Lo hacías en casa, sí. Pues esto es igual. Entonces, el molino no lo tenía todo el mundo, pero tú hacías tu propio grano, cogías tu grano y lo llevabas al molino, y el molino lo molía. Entonces el molinero no cobraba dinero, cobraba un tanto por ciento de ese alimento. Vale, entendido. Vale, mucha información, ¿no? Sí. Pero estuve la última vez en el mercado de Techer cuando hiciste el taller. Sí. Me parece algo súper interesante, bueno, quería hacer una video un poquito más informativa para explicar un poquito el proceso y todo eso alrededor del mundo del gofio aquí en Canarias. Yo voy a poner en marcha mañana o pasado. Me gustaría venir a grabarlo. Sí, porque ver esto en marcha es wow. Estoy saliendo aquí también en televisión. Ahora he salido el año pasado, a final de este año, del año pasado, grabé con la televisión americana, un programa americano, incluso me pagan. He salido en un programa alemán. Bien. En uno en Inglaterra no, en Francia sí, otro programa francés, y mi televisión española. Vale. Y después televisión canaria casi todos los meses por bien. Sí. Porque realmente es algo que tiene tanta fuerza. Lo que pasa es, claro, yo lo hago por pasión. Claro. Entonces la pasión no me la puedo corromper. Por ejemplo, mucha gente dice, es que este gofio debería estar en los supermercados. Y no, yo no vendo supermercados, yo vendo museos, restaurantes. Por ejemplo, el restaurante El Gofio en Madrid tiene mi gofio. Y es para recuperar esta tradición, para yo poder enseñar a los otros. Claro. Por eso yo siempre quiero que cuando la gente viene a grabar, sin problema ninguno. Vale, porque es la manera de que no se pierda. Claro, para que la gente lo sepa. Claro, porque si yo me voy, siempre quedarán las imágenes. Claro. Entonces, es triste, mi tío abuelo era molinero. Vale. Entonces, mi familia hace 80,
90 años que se perdieron los molineros. Ahí me enseñó un molinero de aquí de este pueblo que ya falleció, murió con 96 años y me enseñó con 94 por teléfono. Él me decía, tú tienes que hacer esto y hacer lo otro, y la piedra pícala de tal manera. Por teléfono, increíble, ¿no? Sí, vino tres veces. Vale. Entonces las tres veces me enseñó las cosas más importantes, que era cómo sujetar las velas, no las sujetar con las manos, sino con las cuerdas, el forma de virar la molina, la forma de amarrarla. Cosas muy importantes fue el vino, pero después por teléfono me daba los consejos más básicos. Por ejemplo, como cuando se metió a volar, y decía, Domingo, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Y dice, que la molina vuela. Digo, ¿cómo va a volar esto? Y se me va a llegar a volar. Y dice, claro, si no la sujeta, puede decir. Pero que a veces el viento aquí es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Mira, vente para acá, esto es lo que hice nuevo. Porque se me hizo en 2010 como molinero, por pasión, 2010. Ahora soy propietario de la molina, porque tristemente mi padre falleció. Entonces ahora soy propietario y bueno, por fin conseguí hacerme mi pequeño apartamento, mi pequeña casa, la casa del molinero. Sí. Pone arriba de casa del molinero, falta poner casa del molinero, pero realmente bueno, la terminé el mes pasado y bastante contento porque la molina tenía mucha humedad por debajo. Sí, todo eso parece nuevo. Sí, 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 sí. Reformar todo. Sí, tuve que reformar todas las aceras, la casa, porque la amplié para adelante y la verdad que es súper bien. Súper bien porque es un patrimonio que tiene que tener vida. Claro. Que tener vida. Aquí, por ejemplo, la gente, cuando yo me dedico a los niños, a enseñar a los niños. Entonces, cuando yo a los niños, pues aquí esto de tierra, se llenaban de tierra. Entonces, es una manera de que puedas trabajar con ellos según si hay viento por allá, pues trabajar aquí. Claro. ¿Sabes? Para llevarlo a un sitio a otro. Si quieres subir arriba, te voy a abrir las cortinas para que puedas grabarlas de arriba. Vale, sin problema. Pero yo no les cobro porque realmente tú lo haces por pasión también. Claro, no sí. Lo haces por negocio, no. Entonces compras por pasión, no, pero cuando vienen las productoras, sí. La semana pasada estaba en la bodega de Conachus, en La Jares. Ah, sí. En una bodega de vino, ¿eh? Sí. Estaba haciendo igual un video para enseñar a la gente que es la única bodega de vino en Fuerteventura, eso sí. Me parece algo muy interesante. Ya tenía muchos premios, la de Conatus. Sí, sí, medalla de oro, medalla de plata, el yo vino es muy joven, pero yo bien. Yo también me llevé la medalla de plata, la mejor coffee canaria. Lo que pasa es que el problema que tenemos con los concursos es que están haciendo trampa y lo están permitiendo. Entonces, yo lo dije hace 4 años, les dije cuando me presenté la primera vez, porque yo no me quería presentar, ellos me dijeron, venga, por favor, que eres el único molinero artesano de toda claro, Canarias. Sí. Entonces yo le dije, si algún día me llevo el premio, lo siento, pero voy a contar la verdad. Y no se lo creyeron, porque pensaban que el gofio es lo que hay en el supermercado. Pero cuando me llevé el premio, lo conté en las radios y de las radios se pasa a las televisiones. Entonces tú no puedes, por ejemplo, personas enfermas como yo, porque soy diabético, tú no puedes venderle un producto que debes hacerte beneficio, te haga daño. Claro. Y es lo que me estaba ocurriendo a mí cuando era pequeño. Porque el gofio se perdió desde que cuando yo tengo 43 años, pues con 12 años se perdió. Mi madre lo hacía antiguamente, pero cuando empecé a los 12 años, pues empecé a comprar los supermercados y me hacía daño. Mm. Y es porque el dinero es lo que manda. Entonces claro. El gofio lo dejan crudo en el supermercado. Lo dejan crudo y te da acidez, te engorda y no aguanta 12 horas de energía. Mm. El verdadero gofio son 12 horas de energía. Y lo puedo comer diabético, bulímico, toda aquella persona que quiera, incluso un enfermo. ¿Por qué? Porque el gofio nace de los guanches y es el tesoro más antiguo y más valioso que tenemos en toda Canarias. Porque el verdadero gofio lo trajeron los guanches, los primeros habitantes. Y es lo único que se ha mantenido y se ha perdurado. Por eso otro día en televisión dijo un historiador que el único que tiene el tesoro de Canarias puede ser el molinero, que soy yo, porque claro, soy el único que conservo el arte del gofio. Pero eres el último haciendo eso en todo Canarias, toda la isla. En Canarias soy el único, molinero bueno. Artesano de gofio, pero después en el mundo soy el único molinero de guiantes, sí, claro. De molina, porque después, el mes pasado, me vino un molinero de Holanda a conocerme, molinero joven también, 45 años, 48 años, y venía porque me había visto en internet, y quería conocerme, y yo le ayudé, le enseñé muchas cosas, porque él, los molineros hoy en día son todos por máquinas, sí. Pero cuando encuentro un molinero de viento, tiene pasión. Claro, entonces diferente. Me pegué una tarde con él, le enseñé todo cómo se pican las piedras de harina, la diferencia que tiene un molino a una molina. Entonces el hombre salió de aquí muy, muy contento. Muy, muy contento. Entonces, claro. Eso es lo que siempre digo yo, que cualquier persona que venga, mientras que venga con la voluntad del corazón, bienvenido sea. Porque esto no lo podemos dejar ir.
De aquí se parece, de aquí es otro tamaño, mucho más grande. Ah, sí, se ve mucho más grande. Yo subo por aquí, subo hacia arriba, suelto la cuerda y la voy atando aquí. Vale. Esto saliente, de ahí la vestimenta mía. Esta vestimenta sí te salva la vida. Si yo, por ejemplo, llevo afuera con tu ropa, con tu pantalón, si me enganchase esto, me llevaría con él. Claro, sí, sí. Te puede matar. Entonces, esto rompe, te quedo desnudo, pero aquí te llevo. Entonces, esta máquina, las velas se recojan hacia adentro y tú la vas abriendo con el pie y apoyándose siempre con las manos dentro. Te vas abriendo y te llega, la vas cerrando. Sí. Pero se recoge no como una cortina, sino hacia adentro. ¿Para qué? Para que cuando hay mucho viento no se te caiga encima. Son trucos muy importantes. Sí, hay que saberlo. Cuando hay mucho viento, tú estás ahí de arriba y ¡buah!, te pega contra aquello. Pero si la vela estuviera recogida así, como una cortina, lo primero que harías es ¡pum! Y te tiraría para abajo. Entonces, lo que hace la vela es que está enredada hacia adentro. Entonces, tú tienes que ir soltándola. Es un truco que me enseñó un molinero así. Sí, sí, de este lado. Sí, porque si la enredas al revés, ¡guau!, muy peligroso. Y después arriba, mira, de aquí no se ve la voladura porque no se ve, está escondida detrás de esa madera, pero de aquí casi se puede ver. A ver aquí. Ahí donde está el eje, tiene un armazón que es un metal. Es, por ejemplo, si aquí funda el eje, un metal de aquí es plano, un tornillo, sube, dobla, baja y otro tornillo, y aquí levanta vuelo. Vale, y por eso tiene el husillo tan grande. ¿Ves el husillo? Sí, sí, son súper grandes. Una rueda dentada es la que entra en el husillo. El husillo tiene unos hierros largos, unos tubos. Entonces, el diente entra en el husillo y lo hace girar. Pero cuando levanta vuelo, recorre hacia arriba y no deja de trabajar. Por eso yo puedo trabajar con ella con alta velocidad. Okay. Porque la puedo frenar sin freno, sino con el gran. El freno tiene 220 años, igual que ella, ¿eh? 200. Oh. Sí, esta máquina es de 1847. 1846. Fue fabricado entre Villaverde y Las Hares. Las molinas se trasladaban, no las molinas, no. Las molinas se trataban y se podían trasladar. Entonces, de Las Hares, o sea, ahí aguantó unos 80 años. Se llevó a Casillas, ahí aguantó también unos 60, 70 años. Y de allí se trajo aquí a La Somada en 1912. ¿Y por qué se ha movido de sitio? Porque los dueños no eran molineros. Ah. Los dueños eran empresarios. Entonces, o terratenientes. Casi siempre los terratenientes vivían en Tenerife, en el canal de las Islas Madres. Bueno, las Islas Madres ya pero las islas de más económicas. Entonces ellos lo que hacían era, montaban un molino y se lo alquilaban o se lo dejaban trabajar a los molineros para que ellos les dieran tanto por ciento del alimento. Que vale, claro. Sí, aquí antiguamente no se trabajaba con dinero, sino con el alimento. Por ejemplo, tú querías trabajar para mí, trabajarías por la comida. Sí. No por dinero. Entonces trabajaba de sol a sol por dos platos de comida. Sí, sí, claro, pero se hace en unas partes del mundo todavía. Sí, sí, en todas las partes. Realmente ese debería ser la moneda de hoy en día. Claro. Claro, hoy en día todo es material. Sí, todo es material. Coche, todo. Entonces, para mí, yo he vuelto un poquito al pasado, porque incluso yo muelo a la gente sin cobrar. Y yo sigo haciendo lo mismo. Ellos me traen el grano, yo les cobro un poco de ese grano. Y es un resultado muy, muy, muy bueno. Claro, sí. Sí, sí. Vale, a bajar. Sí, para bajar puedes bajar hacia adelante o hacia atrás, como quieras. También me dedico a hacer excursiones a turistas, excursiones a familias, a colegios. Ah, bien. También voy a los institutos, a las universidades. Porque como molinero yo me recorro Canarias. Sí. Yo sabía que era el cofre, pero nadie sabía que era el cofre. Entonces, yo llevé un pendrive, llevé mi surrock, lo que tú viste, sí. Pero llevé un pendrive con unas imágenes. Y la imagen era yo moliendo con el molino de Tiscamanita y con las molinas. Y tostando. Entonces, mientras que se vi las imágenes en una pantalla gigante, yo iba contando que era el gofio, porque es mi pasión, porque esto no debemos perderlo y porque el alimento de los guanches es tan importante y aún debemos seguirlo y yo no voy. Me llevé cuatro aplausos, tío. A mí eso, ¡guau! Impresionante. Increíble, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque el gofio es un mundo que está perdido, sí, pero sí, muy perdido. Entonces todo el mundo sabe lo que es el gofio. Palabra gofio. Es una cereal que se echa a la leche o al potaje. Mm. Pero no es cualquier gofio. El gofio, por ejemplo, no se hace de legumbres, que es lo que se está haciendo hoy en día también. Si tú le añades garbanzo,
lenteja, eso es muy, muy peligroso para el estómago. Sí. El gofio verdadero solo se hace de maíz, de trigo y de cebada. O de maíz solo, o de trigo solo, o de cebada sola, o la mezcla de los tres. Pero eso de garbanzo, yo después ahora voy a comer, si no tardo mucho, vengo y porque molí ayer en el museo que tengo arriba de ti, porque como no había viento, y tengo gofio de maíz. Te voy a dar un poco para que lo pruebes. Te va a encantar. Claro, es diferente. Clarísimo. Prueba. Y así saca una foto porque lo voy a hacer mí. Vale. Vale. Entonces, nada, estás en tu casa. So it's really crazy to think about it, but Francisco is the last person on earth to do this kind of tradition. So this is a specialty from the Canary Islands, and he's the only one doing it. So that's meaning he's the only one doing it in the world, and it's pretty amazing. To me, it's really amazing. This is really a typical, this is really traditional. Here in Canarias, there is a lot of thing on the wall. I'm looking at it. And he just built his house just close to the windmills. Here there is a nice photo of him. And since I live here in the Canary Islands, I'm a huge fan of gofio. I really love gofio. This flower is really specific and you have a taste like a smoked, almost smoked taste. Yeah, it's really nice and really strong. I like it. I love the flavor of this. So the gofio is really famous because this is a really nice ingredient. In the Canary Islands, the gofio is really energetic. This is really energetic food. And comes with many nutrients, and it's really amazing. For this reason, it's known as the hunger killer in the Canary Islands. The speed of the stone here is really important. The slower the movement, the better the gofio is. In some restaurants, you have some desserts, and the name of the dessert is the mousse de gofio. The taste is really strong, but it's something special that you have to try once in your life, I would say, at least. I feel very lucky. As you can see, everything is handmade here, and this is the place where you wait the gofio. Encima de todo, así, mucho, mucho. Cuando vuelas este, lo pruebes, vas a flipar. Sí, sí, siempre me gusta. A ver dónde vos y yo se el gofio, oye, entonces, cuando estamos comiendo, el gofio se ha marcado, no le quitan la cáscara. Vale. Y no le quito la cáscara. Entonces, lo que te come es lo que te da energía, nada más. Entonces te dice, pero la cáscara no está a la fibra. Está muy complicado. La cáscara lo que está es los, por ejemplo, los virus o las suciedades. Las aguas ácidas, cuando llueve, las primeras aguas, lo que recoge esa agua es la cáscara, no es el grano. Vale. Entonces, por eso muchas veces comemos gofio y nos da dolor de cabeza. O incluso nos sentimos, cuando te caes pesado o te da acidez, es porque está crudo. Vale. Pero cuando notamos como náuseas, el dolor de cabeza aquí dentro, es porque realmente ese gofio no está sucio, ¿no? No está limpio, no, porque el grano es de muy baja calidad. ¿Sabes? Por ejemplo, no hay nadie, si tú vas a un supermercado no verás gofio de trigo. Porque todo el grano viene de afuera, el grano agrario. Lo que engañan a la gente y le dicen que es grano agrario. Y no es grano agrario. Lo único que trabaja con grano agrario soy yo. Yo me llevo ayer 400 kilos de trigo. Es un trigo ecológico, certificado. Me vale el kilo más caro que el gofio del supermercado. Yo el kilo lo estoy pagando 1,60€. Puesto aquí 1,80€. El gofio del supermercado por 1,20€ lo vende el gofio. En el supermercado por 1,20€ yo compro el kilo de gofio. Mira, no se va a tener que estar cerca. Desde ahí vas a ver, te va a llegar el olor. Es un olor fuerte. ¿Habías olido alguna vez un gofio así? No, ¿verdad? ¿Te acuerdo? Es que el gofio del supermercado que ni huele. Mira, esto está sin cernir. Solo quiero que lo pruebes así. Este gofio lo puedes comer solo. Nada más que tú lo cojas y no te dejes comer. Porque las piedras de ti las tallo yo también. Entonces, me encanta. El gofio tú lo ves en un microscopio y en el supermercado es polvo. Es nada. Por eso no hace ruido. Esto es grano. Es polvo. ¿No? Esto son bolitas. Desde más pequeña, que es lo que hace la tercera parte, que es moler. Esto es parte, tritura y muele. Son tres procesos en una piedra. En cambio, si tú lo rasguñas, que es lo que hacen hoy en día, sí. A la hora, esta a la hora te echa 30 kilos, no más, en cambio, de gofio.
En cambio, los que están hoy en día haciendo bofe, hasta 150 kilos la hora. ¿Por qué? Porque la rajón entonces es polvo. Sí, sí, sí. Te voy a hacer un poco para que lo grabes. Te voy a cambiar para que no se haya, para que no tengas que grabar esto. Sí, pues, a su vez te voy a aumento el tubo, ahí para que no se me vaya para ti. Hay que darlo poco a poco, pues si no. Sí, es genial. Me encanta este olor, un poquito sí, tostado. Ay, ya he tostado leña, la tostadora está ahí delante, ahora te la enseño. Estamos toda leña, entonces el tostado de leña, guau. Sí. Yo es que recuperé algo que la gente ni se imaginaba que pudiera ser tan... O sea, a mí cuando me lo dio una profesora, dice, me estoy dando cuenta, escuchándote, que tenemos, yo soy profesora, pero tenemos una gran incultura dentro de nuestra propia cultura. Claro. Porque nos han ido engañando. Hoy en día, eso si no lo utilizamos bien, nos siguen engañando por el dinero. Claro. Pero aunque sea una persona sola, contra mil locuras, llega a muchos corazones. ¿Por qué? Porque hoy en día se está demandando la naturaleza, el conocer directamente a la persona, aunque sí, sea por un vídeo. Los productos, todo eso es importante ahora, creo. Incluso hay empresas que se están planteando, ya sé, porque yo, el museo que hice en Tutí fue la primera industria canaria. Esta es la única molinera que hay, y aquí es la primera industria censada en Canarias en 1947. Entonces, el dueño me la cedió, vivió en Tenerife, y lo que hice fue restaurarla para hacerla un recorrido dentro para la familia. Entonces, tú dentro puedes ver todo el proceso. Vale. ¿Qué pasa? Que también es una industria para hacer coffee, pero no hay máquinas, todo artesanal. Entonces, la gente, los empresarios que han pasado por ahí, se han dado cuenta que, por ejemplo, las panaderías, las grandes cadenas de panadería, aquí hay una que se llama Pulido, que el tío me dijo, dice, me ha dado una idea que es muy necesaria, los clientes lo demandan, y es tener un apartado donde el cliente vea cómo se hace su producto. El problema que tienen es que todo es un engaño. Las panaderías hoy en día, hay tres contadas, que es Mazacote, Panateca, y la de Rubio. ¿Por qué? Porque son panaderías que compran la harina y hacen el pan. Pero hoy en día, todas las panaderías que hay por ahí, como la Pulido, como muchas más, sí. El pan es de afuera. Sí, sí, me gusta la Panateca en Las Ares también, ¿no? Sí, la Panateca, sí. Sí. Ese, yo incluso estaba vendiendo gofio a ellos. Que tengo que volver a hablar con él porque él dejó de comprarme gofio, porque a él le gusta siempre de ser detallista y yo le decía, pero el grano, ¿por qué no pones grano ecológico, grano? Decía, mira, yo estoy empezando, yo, los agricultores, yo no les puedo exigir a un agricultor que te cultive este grano. Especialmente, o sea, sí. Claro, entonces él dice, oh, pero que la gente está. Digo, mira, yo lo hago por pasión, no lo hago por dinero como tú. Entonces, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Entonces, tú si me quieres comprarlo, no me compro más, pero ahora sí tengo grano ecológico 100% con su documentación. Yeah. Entonces voy a hablar con él porque me llevé el premio de justo de ese grano, pero no era ese grano. Nah. O sea, me llevé el premio. Vamos a ver ahora, es lo más importante que hay para comer un buen coche. Mira, ese es el sobrante, no vamos a echar la sobra. Ese gofio podría valer, pero ya está viejo, lo dejamos ahí. Entonces cogemos la semidera, ¿ves? Está la semidera que es la harina y la de gofio. La de harina es esta. ¿Ves la? ¿Qué finita, finita? Sí, me comencé. Esta es la de gofio. Porque el gofio no puede ser polvo. ¿Vale? Entonces, esto es otro arte que mi madre es la que me ha enseñado, que no se hace así. Si no se hace, coge esto de muñeca, esta mano solo para sujetar y al mismo tiempo tienes que hacer que el sedazo vaya bailando y vaya dando vueltas, ¿no? Sí, hacia la derecha, ¿ves? Parece fácil, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Más, me falta la escudilla mía. ¿Dónde está mi escudilla? No, de aquí. Ah, mira, aquí. Sí, pues grabarlo si quieres. Mira, todo esto. ¿Y qué es lo que queda? Cáscara. Ah, vale. Tú lo coges, toca esto y toca ese. Toca ese. No hay nada que ver. Prueba eso ahora. Pruébalo. Increíble, ¿eh? Increíble.
Yo puedo comerlo así tal cual, a mí no me molesta. Cuando éramos pequeños, mi madre cuando éramos pequeños, pues somos 11 hermanos. Mi mamá cuando éramos pequeños no nos daba bocadillo, porque no había pan. Entonces, ella nos daba gofio en polvo con azúcar. Y ya está. Y era la merienda que había o el desayuno que había. Y era muy bueno porque, claro, cuando... Es que el gofio te aguanta muchas horas en el organismo. Son dos, casi 12 horas de alimento, ¿eh? Siempre sale algún granito, como una máquina antigua. Entonces alguna vez salta el grano. El gofio lo coge Yari y ¿sabes? Baja también. Lo puede aplastar. Porque el gofio, al yo le quitarle la humedad, lo que hago es quitarle peso. El gofio mío, al pesar menos, es más volumen, pero pesa menos. Entonces yo de 2 kilos saco 1 kilo de gofio, no llega. En cambio, ellos de 2 kilos sacan 1,800 kilos. ¿De esta lata me lo tienes tú? Sí. Ahí es donde está el negocio. Vale. ¿Por qué hacen eso? Porque te cuenta que yo, si me fuera a dedicar a hacer gofio, la bolsa que te voy a regalar a ti, yo la vendo a la tienda, a los comercios, a 2,50 euros. Algún cliente que tú se lo dejo también a ese precio porque tiene familia, entonces vienen a comprarlo aquí. Pero si yo fuera a venderlo para ganar dinero, yo aquí le gano, me llega a 20 céntimos por bolsa. No es dinero. Claro. Yo lo hago por pasión. ¿Qué pasa? Que yo debería vender esta bolsa para sacarle rentabilidad como mínimo a 5 euros o a 10 euros. Para poder mantener los dos patrimonios y todo eso. Pero como mínimo a 5 euros la bolsa. Para después revenderla. El único que lo está vendiendo bien son los museos. Los museos la venden a 5 euros la bolsa. Y es donde te da beneficio. Vale, claro, ellos tienen beneficio sin hacer trabajo. Yo no puedo subir el precio. ¿Por qué? Porque los gofios que hay en los supermercados son tan baratos que la gente, hasta que no lo prueba, no se dan cuenta. No saben por qué es una diferencia de precio. Y mucha gente dice, pero ¿por qué no ha subido los precios si lleva ya 10 años trabajando con esto? Porque yo quiero que la gente que nunca lo ha probado no se sienta como robado, sino que vea un regalo. Yo, por ejemplo, esto cuando tú lo hablas y lo cuentas, la gente se lo lleva como detalle para la familia. Antiguamente el gofio nunca lo regalaba. Hoy en día este gofio se está regalando todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de la isla de Fuerteventura, llevas algo aquí dentro que dices tú, la isla que más seca es, pero tiene algo especial. ¿Qué le puedo llevar yo a la familia de esa tierra que haga que la gente sepa que vengo de ahí? Sí, que no hay duda. Queso existe por todas partes del mundo. Vino también, pero en cambio el gofio. En Canarias hay puerto de Canarias. Pero este gofio, cuando tú lo pruebas, por ejemplo, me han llamado clientes alemanes. Y me dicen, ¿me puedes mandar el gofio para Alemania? Y yo, ¿sí, en serio? Me le ha encantado a mi familia, porque claro, puedes hacer galletas, puedes hacer... El gofio, tú lo horneas, el gofio ya está cocinado, entonces si tú lo horneas, no crece. ¿Vale? Pero puedes freírlo, puedes mezclarlo con la salsa para hacer, por eso el restaurante de gofio trabaja mucho. Puedes hacer mousse. Sí, el mousse me encanta eso. Claro, el mousse de gofio con el trigo. Wow. El trigo lo hago el sábado, por eso te digo que si vas a abrir. Vale, el sábado. Sí, entonces para que tú lo veas moliendo y también puedas grabarlo más. Y si quieres te aviso para el tostado, porque yo esta tarde voy a tostar. Esta tarde te queda mucho, muy lejos para venir esta tarde, a partir de las 6 o las 5. Como hay mucho calor con la leña, porque yo es una bañera. Sí. Entonces yo trabajo por la tarde. Tarde a la fresca tengo un foco, porque no deja el calor. Por esa tarde no sé. Claro, mira, tu madre está aquí también. Sí, mi madre. ¡Ah, guau! Mira, pues entonces va a ser un buen regalo. Yo pensaba que tú vives con ella, o sea, como yo y mi madre. No vivo con ella, vivo en mi furgoneta. Ah, sí. Yo sabes que vendí mi caravana el otro día. No. Yo soy motorista, vale. Hace 12 años lo dejé. Pero siempre me han chiflado las furgonas viviendas. Entonces, sí. Tuve una Mercedes, vivienda legalizada. Que la compré a mi hermano, tenía 42 años, pero preciosa, encima por dentro la puse como de madera, muy bonita. Pues esa se me rompió y la traté por un Porsche, al final trato. Me fui para la península y me compré la Himmer, la que es entera. ¡Guau! Sí. Eso es una casa. Sí, es una casa con ruedas. Sí. Saqué un crédito y claro, llevaba 5 años pagándola. Me falta un año por pagar. Entonces cuando fui a arreglar la casa, a hacerme el apartamentito, que es un apartamentito, me encontré con un problema. Que sacar un crédito, mucho interés. Sí. Entonces hay un primo mío que es Domingo Luis el Colorado, que es famoso,
Dice Fray, primo, véndeme la caravana. Digo, mira, no se la vendería a nadie, pero yo tengo un problema. Digo, tú me darías lo que me costó, porque a mí me costó 25.000 euros, que fue la península, fue un regalo. Aquí estaban en 32, 35.000 euros. Sí, porque es que menos por... ¡Claro! Mucho menos. Y eso hace ya 7 años de eso. Ahora están más caras todavía. Sí. Pues resulta que el hombre dice, mira, Francisco, yo 15.000 te puedo dar ahora y 5 más adelante. Digo, mira, te la vendo. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo en mi casa. Sí. Y la caravana, en el momento que la termine de pagar, cojo el vuelo, me voy a buscar otra. Yo claro. Agarré, y de a mejor voy... Porque en Italia hay muchas, pero en Italia el problema es el traer la documentación. Ah, sí. Porque en Alemania antes era fácil, pero ahora ya no es tan fácil. Espérate, te voy a poner la etiqueta al tuyo. A este, espérate, te voy a regalar otro poquito para que se lo dejes a tu madre para que lo pruebe. Epa. No, no te preocupes. Ya consigo algo. Este va a ser para tu madre. Dice que es un regalo de dinero. Ah, mira, se rompió un poco la bolsa aquí, ¿vale? Claro, no, está verdad. Mira, te voy a dar una receta súper sencilla. Tomás, tú que vives en la Fogonesa, te va a encantar. El gofio es el alimento realmente de los liberales, ¿va? Sí, vale. Porque yo me pasé muchos años también de noche, disfrutando la noche. Tenía negocios, bares, y entonces, bueno. Tomás, mi cara lo hice todo. Entonces, el gofio, al ser diabético, tú llegas de noche a las 2, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, incluso hasta 3 días sin dormir. Tú necesitas un alimento que te... ¡guau! Que te fuerza. El gofio es el mejor. ¿Qué pasa? Que no todos los gofios. Entonces, este gofio, tú estás en tu furgona, tienes un hambre que no veas. Mm-hmm. Y dices, tú, chacho, estás cocinando ahora. ¿Cómo puedo evitarme este hambre? Que me quede la barriga llena y que sea algo rico, rico. Tan sencillo como coger un bol o un plato. Tengo un bol. Vale, echa el gofito, hace una montañita, abres un huequito. Vale, aquí lo puedes hacer con plátano. El plátano maduro, que ya la gente lo va a botar. Los cachos, lo mezclas con el gofio y ya, ¡guau! Vale, ¿lo has hecho? No, nunca. ¡Nunca! Te va a encantar. Acuérdate, plátano, pero no duro. Plátano que ya está poniéndose por fuera malo. Sí. Que está muy raro. Sí, sí. No negro, sino que esté amarillito, pero que esté ralito. Entonces, lo bates, lo mezclas con el gofio y echa un poquito de azúcar. ¡Guau! Vale, pues tengo que probar eso. Pues igual, pero prepara coco molido en un plato. Si no tienes coco molido, el gofio te lo tienes que comer todo de un golpe, ¿sabes? Sí. Una bola. Entonces, para que sea barrita o bolita, tú pones coco molido. Muy rico, ¿eh? Sí, me encanta. Acuérdate, leche condensada, la echas encima y lo empiezas a amasar. Amasar, como si fuera lo que tú necesitas ahí arriba de ti. Y ven a amasar, amasar, amasar. Como no tiene que deshacerse, porque eso ya está deshecho. Ya cuando tú veas la textura que tú quieres, pues te gusta raro, pues raro. Te gusta más seco, pues seco. Eso te lo puedes comer a cuchara. Cuando tú veas las bolitas ya que están duritas, como están pegadas, se las tiras sobre el coco. Uh-huh. Y después, cuando ya tengas todas las bolitas hechas, o le echas más coco o le das vuelta. Te dura hasta 30 días. ¡Qué cosa más rica, eh! Porque yo soy diabético, pero me la hago para cuando se me baja el azúcar. Chupa, eso te coge. Claro, te lo dejas porque eso te da mucha energía. ¿Sabes quién esa receta? Se la di a... Porque yo le vendo gofio a dos grupos de ciclistas de España. De campeonato de España. Entonces, uno de ellos estuvo... ellos vienen a entrenar aquí. No sé, creo que sí, tú lo has encontrado por ahí, seguro. Pero hay mucho gente así. Sí, porque Argentina es una isla muy adecuada para bicicleta. Bueno, sí. Pues esta gente, cuando me vinieron al museo y me conocieron, yo les di esa receta, pues ellos hoy en día está, además la analizaron y lo llevamos a los campeonatos. Porque claro. Dice que date cuenta que cada chocolatina que se compra para los ciclistas vale un dineral. Mm. Y es una porquería porque es química. Entonces, claro. Ellos dicen que con la receta que yo les he dado, sacan no sé cuánto más en duración en sangre. Claro, como yo siempre les he explicado, yo también soy diabético, un gofio. Que sea bueno, que esté bien tostadito, que no tenga humedad, te das desde las 7 de la mañana que desayunas hasta las 3 de la tarde, no te da hambre. Y tienes energía para trabajar por el hierro que tú quieras. Claro. Entonces, si no tienes ese tostado, te puede durar 6 horas o 5 horas. Pero ¿qué pasa? Que ellos lo habían probado con los gofios en el mercado. El problema que daban los gofios en el mercado, que daban fatiga. Fatiga no de hambre, sino fatiga porque hace fermenta. Ah, si se fermenta dentro del cuerpo. Claro. Entonces ellos cuando van a la carrera no comen arroz, algo muy, muy. Entonces imagínate, si tú estás estrenando para esa carrera, comerte ese gofio crudo te fermenta y ya te echa a perder todo el trabajo. Entonces ellos están valorando mucho y el restaurante gofio lo está también haciendo.
ellos hacen la comida y lo graban. Entonces el cliente no sabe cómo se está haciendo. Vale, sí. Porque es un producto diferente. Pues hermanito, te voy a dejar porque ya llegó mi hermana. Este es un regalo para ti. ¿Vale? Eso voy a poner. Pero un regalo para que vuelva, para que sigamos trabajando, ¿vale? Sí, sí, sí. Que al final debes cobrarte yo a ti y tú te vas a cobrar tú a mí. Nos vemos sábado. Sábado. Sí. Seguro. Mira, como ya tienes. Oye, te di mi número, sí, ¿verdad? Sí. El número de teléfono. Tú, si quieres, para no perder el viaje, me llamas. Oye, Francisco, al final vas a moler hoy sábado, porque yo creo que el sábado es el mejor día, porque se vale. El viento se levanta, hoy no hay viento, pero mañana sí va a haber viento. Sí, porque yo ya lo. Y aparte que. Me para sí, mañana es jueves. Hoy es jueves. Mañana es viernes. ¿Te pasa como a mí, tío? Sí, sí. Eso es bueno, eso es libertad. Eso es libertad. Claro. Bueno, hermanito, aquí tienes un amigo. Vale. Muchas gracias. Cuéntame, mira, pruébase los filtros. Eso me lo voy a quedar en la furgoneta. ¿Ya comiste? Sí, es para ti, para la furgoneta. Eso para con mi madre. ¿Ya comiste? No. Sí. Cuando tengas potaje, cuando tengas sopa o potaje, por ejemplo, la sopa de verdura, con bastante agüita, coge los filtros de hielo, lo echas por encima. Wow. Tengo que probar todo eso. Es que a veces se come no solo con leche, se come con potaje. Tú, por ejemplo, imagínate, estás haciendo una salsa a la carbonara. Dices, tú, yo me encanta el gofio, el sabor. ¿Por qué no le puedo poner el saborcito del gofio? Debes echarle. Hay mucha gente que le echa esto para pesarlo, ¿cómo se llama? Eso que es para pesar la salsa. Tiene un nombre. Pues lo puedes pesar con gofio. Le echas un poquito de gofio. Bueno, le echas el vino, el agua a la salsa. Tú ves que está guay, te le echas un poquito de gofio, no mucho. Y ya te coges el aroma y el sabor del gofio. Claro, tengo algo para hervir el agua en la furgoneta, así que. Puedo hacer sopa y cosas así. ¿Sí? Ah, ¿tienes para calentar? Sí. A ver, pues perfecto. Las sopas, por ejemplo, es que el gofio, aunque a ti el sabor no te agrade mucho, porque muchas veces dices, tacho, es que no me agrada mucho el sabor. Lo que tienes que entender es que el gofio, cuanto más comas, más energía tienes. No porque tú le eches una cuchara y ya te va a quitar el hambre 12 horas, no, no. No, no, no. Échale, come gofio. Incluso con aceite y como quieras hacerlo allí, gofio, aceite y azúcar y agua. Primero el agua, segundo un granito de sal si tiene, el azúcar es lo último que se le echa, y sí. Igual que si le vas a echar miel, lo último, porque tú imagínate, si vas a echarle, antes de echarle el agua, le echa la miel, ya, claro. ¿Sabes? Entonces va por paso, primero el gofio, después el agua, después el aceite o la sal, después, a ver, gofio, agua, aceite, sal, y el azúcar, y amasar. Acuérdate de cuanto más cansado estás, más rico queda. Y la prueba es morder por los dientes. Si notas un grano de sal o de azúcar, quiere decir que no está hecho. Entonces tienes que seguir amasando con las manos. Sí. Porque yo le hice a su ron. Pero a mano. Sí, lo he visto, me acuerdo de la última vez. Pero todavía lo hice en un restaurante, un amigo que fui, no tenía su ron ni nada. Y estábamos comiendo un asadero, le amasé gofio dentro de una bolsa de plástico. Se lo amasé. ¿Sabes cómo lo hice? Me puse al sol, porque había un montón de sol. Me puse al sol y empecé a. Increíble. Claro, porque necesita calor eso. Claro. Entonces, la bolsa lo que pasa es que no puede cogerse húmeda. Pero una vez que le eché el agua, se empezó por dentro a pegar, pero le eché el aceite, un toquito más de aceite. Entonces ya no se pegaba mucho la bolsa y empezó. ¡Guau! Quedó súper rico. Muy, muy rico. Pues nada, hermanito. Bueno, muchas gracias por todo eso. Gracias. Ya si eso sábado bien y te vas a llevar un tío porque vamos. Sí, sí, sábado sí. Sí, porque Sara me dijo, Sara es una amiga que también la conocí aquí como cliente y es un encanto y es la que me está ayudando a llevar las redes. Entonces ella vive en las 10 y le cuesta mucho llegar aquí arriba. Claro. Entonces, si tú tienes forma, porque yo no entiendo, yo me fui del colegio con 13 años, he disfrutado de todo, porque yo pensaba que iba a morir siendo niño como mi tío, una diabetes grave. Entonces, no estudié en lo que es la electrónica, la tecnología, y me cuesta mucho. Tengo Facebook, tengo todo, en Instagram, todo, pero no estoy metido en el mundo. Entonces, necesito la ayuda de ustedes. Todas aquellas personas que tengan facilidad de subirlo y que mucha gente lo pueda ver, bienvenido a mi casa. Claro, mi casa sí, será sí. Tu casa. Mi casa será sí, tu casa, sí. O sea que sin problema ninguno, ¿vale? Tu poner ahí está a mano, porque no te puede tener cojinete. Entonces la corté por la mitad, le puse dos tubos de cerveza para que veas lo que es. Por eso he hecho tanto invento. Hay que aprovechar todo, ¿no? Sí, claro que fuerte durante no se botaba ni la basura, no se botaba nada, porque todo se ha reciclado. Y a mí me gusta mucho reciclado. Sí. Entonces, ¿qué hice? Cogí dos barriles de cerveza de los largos, los corté el culo, los uní y dentro hice muchas pruebas. Dentro le dejé una boca por delante y atrás el culo. Se lo soldé a la hormigonera con otro tubo, pero para que se centrara.
y me costó mucho, pero la dejé perfecta. Sí. Entonces, dentro, hice pruebas, la rajuñé y no me valía, el grano se me quemaba. Y le hice dos aspas donde es rotativo el grano. Pero el motor, le quité el motor que tenía, le puse dos poleas más y debe ir rápido, va súper lenta. Entonces, cogí una bañera, le corté un hueco a un lado. Estaba esperando la bañera con el fuego porque tiene que ser ya más alta. Por eso toda esa madera que tengo ahí para quemar. Sí. Y la bañera tiene ruedas para caminar para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque la hormigonera tiene un trozo donde no entra. Entonces, camina la bañera, camina para atrás, trae el tubo para adelante, cae el tubo la mitad dentro de la ESO y después la empuja y entra hasta atrás. Entonces, tuesta todo el tubo perfecto. Y después lo que tú ves ahí, que parece como la parte de atrás de una camioneta, las cuatro patas esas, Sí. Eso es una cernidora hecha por mí. Y una aventadora. Aventadora es porque el grano necesitas soplar con el viento. Eso siempre es así. Además, si quieres lo grabamos el sábado. Si no hay viento, el sábado grabamos eso, que es el tostado de leña artesanal. Sí. Y después, porque eso es lo mismo, pero ayudado por una máquina. Esa cernidora, ¿sabes cómo la inventé? Porque yo trabajé en la construcción. Y la construcción lo pasé muy mal sirviendo la harina. ¿Sabes? ¿Tú nunca trabajaste en la construcción? No. Uf, la construcción. Imagínate, pleno agosto, tú y otro compañero, o tú solo. Amarrado, porque yo las hacía. Cogía un bastidor de una puerta, ¿vale? Le ponía una tabla abajo, cogía el alambre, la malla y se la ponía con tacha y le ponía un en el centro para que no se desfondara. Vale. Entonces le ponía dos cuerdas amarradas a un arigón y el arigón lo amarraba a la pared o a una viga. Y aquí, en la parte de abajo, le hacía dos patas para agarrarlo con las manos. Entonces le ponía así. Pero no voy al trabajo y cernía. Pues, por eso vivirte eso. Con un motor de lavadora. ¿Un motor de lavadora? Sí, cogí un motor de lavadora, le hice como una pequeña biela, debes ir perfecto, le solté un poquito más para acá y esto, clac, clac, clac. Entonces, hace. Increíble. Y si quieres, podemos grabar. Si tú quieres, a mí me encantaría y estaría bien. Sí. Porque mucha gente espera que yo lo haga por mí mismo y no, sería mejor que lo hiciera para ti y que tú lo subieras. Sí, creo. Podemos hacer el tostado histórico. Tirar a mano y tostar con eso. ¿Qué te parece? Sí, se puede hacer los dos. Lo hacemos el sábado. Si no hay viento, hacemos eso. Sí, ¿vale? Sí, claro. Y tendría unas imágenes que no tiene nadie. Porque eso no salió en televisión. Solo salió la tostadora, pero no salió la cernidora. Ah, vale. Y ellos siempre sacan las imágenes de antes. Me salen a mí con el caldero, más hasta aquí mi rollo. ¿Verdad? Que siempre tenemos un sitio especial. Sí, sobre todo cuando vamos a un sitio que ya nos guste. Pues tú dices, chacho. Si yo puedo hacer mi propio gofio, ¿cómo? Teniendo dos piedras como estas, o teniendo alguien conocido como yo que tiene un molino, tú coges, o me compras el grano a mí, o lo compras a cualquiera que tú conozcas. Yo ya te enseñaría cómo se hace el tostado, tú llegas ahí a la playita, enciendes tu fuego, pones un calderito hecho por ti, o un caldero de comida, da igual, coges arena de la misma playa, arena que no esté donde la gente se acuesta, sino los barranquillos, con granito, la echas en el caldero, lo tuestas, lo mueles y tienes tu propio alimento. Así es, increíble eso. Y lo vas a tener ahí grabado para que tú lo puedas hacer también. Porque el tostado es muy sencillo. Lo que pasa es que tienes que, por ejemplo, yo digo de no enseñar, de enamorar. Porque cuando tú intentas enseñar, es como que hay que intentar darlo de dentro, de la pasión. Sí, total. Sí, yo por ejemplo, cuando yo me enamoré de esto cuando era un niño, cuando me dio diabetes con 7 años, y me enamoré de mi tío abuelo, porque él vestía de molinero, tenía la molina de trapo, que es esta, que es la que está en la rotonda, esa que está ahí, esa era de mi tío abuelo, y de mi abuelo. Y después, mi abuelo, o sea, de mi bisabuelo y de mi tío abuelo, era la molina. No. Mi abuelo tenía esta, la tabona, que son estas piedras. Esto me lo regaló mi madre cuando yo tenía 16 años. Sí, esta es la de abajo y esta es la de arriba. Estas son las piedras de la molina y estas son de la tabona. Yo voy a hacer otra molina más. Entonces, bueno, mira, esta es una historia muy bonita. Y yo la vi que también. El molino de los enamorados. Estos molinos se usaban para enamorar. Sí. Vale. Y la vida tiene español en inglés. Mira, te voy a dejar porque tengo que ir a comer, ¿vale? Claro, claro, sin problema. Pero no te preocupes, tú estás cuando tú quieras, tú estás en tu casa y puedo volver cuando tú quieras también. No, me voy también. Sí, quedamos para el sábado si quieres. Sí, seguro el sábado. Yo la traje, no sé ni qué ayudó. El sábado te mandaré un mensaje sobre no sé, la una o las dos. Algo así. Yo estoy operado los ojos.
en el costado. Claro. Pues muchas gracias. Guys, I have two full bags of gofio. It's amazing. It's amazing. I really love doing this. I really love going inside the really deep inside the culture. You know, all the cultural part of the highland, of like how the people used to live and everything. It's really amazing.